No olvidemos llevar para pescar en el sector un soporte para la caña, una conservadora con hielo para mantener la carnada lo más fresca posible, una soga para las capturas y una riñonera así colocamos las líneas. Ahí ven la carnada, un pejerrey entre 2 y 15 centímetros, anda perfecto. Los pescadores se ubican al borde del beril y la modalidad de pesca es spinning, o sea, arrojando el aparejo y haciendo tracción lentamente hacia uno, tentando el ataque de algún lenguado que yace en los fondos en busca de alguna presa. Ahí clavo una captura de porte menor, lamentablemente a veces se traga, son muy voraces y hay que sacrificarlas. Lenguadito pequeño, pero bueno, lenguado al fin. Con Julito Rolón compartimos esa jornada de pesca. Él tuvo una linda captura también. Ahí me está filmando con su cámara GoPro. A veces dan unos lindos saltos, tipo acrobático. Ahí lo podrán ver. Un lenguadito mediano, lindo, donde uno puede obtener muy buenos filetes para prepararlo de diferentes formas. Otro pequeño ejemplar en mi línea, pero este tuvo más suerte. Así que procedí a apuntar su cabeza hacia la boca, a ver si se iba, y ni bien agarró un poquito de agua, salió como un cohete en busca de profundidades. Bueno amigos, final de la jornada. Quería compartir este breve informe de los resultados obtenidos en esa oportunidad en la boca de la Laguna de Mar Chiquita. Siempre se disfruta esta pesca, aunque no sea nada del otro mundo, y se pueden sacar cosas rescatables y aprendizaje. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo videito.